Hola, me llamo Julen Galdeano, soy responsable del departamento de porteros y esta semana vamos a ver cómo trabajamos con los porteros en el fútbol base. Tajonar es reconocido por el buen trabajo que se realiza con los porteros desde sus inicios. Desde el departamento situamos al portero en el centro de su aprendizaje y queremos prepararle para todas las situaciones que se pueden encontrar en un partido y que le den un sentido a todo el trabajo que realizan. Trabajamos en sinergia junto con el área de metodología, se realizan los mismos procesos, pero ponemos el foco en el portero. El departamento también lo conforma Íñigo Calvo, Ander Borda y Gorka Goñi, un entrenador de porteros por equipo repartidos por las diferentes etapas. Hace 2 años se crearon las bases metodológicas con los grupos de trabajo, un proyecto realizado por los propios entrenadores del club. A día de hoy ya contamos con un método formativo propio que se centra en unos objetivos organizados por etapas. Estos objetivos se trabajan a partir de contenidos de entrenamiento que han sido secuenciados a lo largo de las diferentes categorías y etapas. Por lo tanto, hemos determinado cuánto vamos a trabajar cada contenido y a qué le vamos a conceder más importancia. ¡Venga! Junto con el área de metodología se planifican los diferentes contenidos con un orden lógico y el nexo de unión entre esta metodología y el campo es la herramienta metodológica Osasuna Planning. El entrenador, a partir de la planificación que se le plantea, registra las sesiones y las tareas realizadas. Por otro lado, además de estar integrados dentro de cada cuerpo técnico, tenemos la suerte de estar trabajando con dos porteros. La atención individualizada que podemos ofrecerles es máxima. Para ello, hemos creado 3 procesos diferentes de trabajo. En primer lugar, la evaluación del modelo formativo. Nos permite conocer el ritmo y el grado de aprendizaje de todos los contenidos y de todo el trabajo que queremos que asimilen. En segundo lugar, desarrollamos el plan individual de mejora. Nos reunimos individualmente con cada portero, sacamos fortalezas, aspectos a mejorar y nos proponemos un objetivo personal que nosotros, a partir de ahí, preparamos una ficha individual de trabajo. Por último, también nos servimos de la herramienta de análisis de vídeo, puesto que es una herramienta más que nos permite continuar en ese proceso de mejora. Con todo este trabajo queremos que nuestros porteros tengan una formación de una alta calidad y que les permite desarrollar todo su potencial.